Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas de sexto grado. En esta ocasión abordaremos el tema comparación de dos razones. Empecemos. Lo primero que debemos de saber es qué es la razón. En matemáticas, la razón de dos cantidades es el resultado de compararlas entre sí. Para obtenerla, es necesario hallar mediante una división cuántas veces una cantidad contiene a la otra. Veamos un ejemplo. Supongamos que en una tienda te ofrecen una bolsa con 5 gomas de fresa a 4 pesos, pero en otra tienda venden a 7 pesos la bolsa con 8 gomas de fresa. ¿Cuál bolsa conviene comprar? Nosotros vemos dos cantidades tanto en dinero como en la cantidad de gomitas. Aquí lo ideal sería saber cuánto cuesta una sola gomita de las que estamos comprando en la bolsa. Entonces, eso es lo que realmente vamos a ir averiguando aquí al encontrar las razones. Entonces, para responder, se puede obtener la razón de cada caso. En la primera, la relación es por cada 4 pesos te dan 5 gomitas y vamos a poder expresar la razón de tres maneras. Mediante dos cantidades, 4 es a 5, o sea, por cada 4 pesos te dan 5 gomitas, que también se puede expresar 4, 2 puntos y un 5, significa lo mismo que 4 es a 5. Después, como una fracción, por cada 4 pesos te dan 5 gomitas. 4 pesos, 5 gomitas. Mi fracción sería 4 quintos. Como decimal, vamos a utilizar la fracción para poder obtener el decimal. En este caso, la fracción ya me está indicando que el 4 es el que voy a dividir entre 5. Recuerda que el que queda en la parte de arriba de la fracción, ahora sí que es el que va a ir dentro de la casita de la división. Y aquí está, el 4 entre 5. Y vemos que al dividirlo me resulta un decimal que es 0.8 y me sobran 0. Entonces, como decimal 4 quintos sería igual a 0.8 o 0.80. También es igual a 0.800. Nada más le vamos agregando ceros. Esto lo vamos a utilizar más adelante para compararla con la otra relación. Ya obtuvimos esta razón mediante dos cantidades, como fracción y como decimal. Vamos a obtener la segunda. La segunda, la relación es por cada 7 pesos te dan 8 gomitas. También lo vamos a expresar mediante dos cantidades, 7 es a 8, 7, 2.8, como fracción, por cada 7 pesos me dan 8 gomitas. Y esta fracción la vamos a convertir a decimal. Y aquí tenemos ya la división realizada. 7 entre 8. Vamos a ver que resulta 0.875. Vamos a ver cómo vamos a resolver el problema. Ahora vamos a tener que comparar estas razones que ya obtuvimos. Leamos de nuevo el problema. Supongamos que en una tienda te ofrecen una bolsa con 5 gomas de fresa a 4 pesos, pero en la otra venden a 7 pesos la bolsa con 8 gomas. ¿Cuál te conviene comprar? Obviamente te va a convenir comprar donde cada gomita te salga más barata. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Aquí tenemos la relación o la expresión de la razón de la primera y de la segunda. Y aquí tenemos los decimales. ¿Te acuerdas que te dije que en el decimal de la primera podía ser representado como 0.8, 0.80 o 0.800? Es lo mismo. Nada más que este 0.800 nos va a servir para compararla con la otra, ya que es la segunda decimal tiene tres decimales después del punto, tres números después del punto. Necesitamos que el primero también los tenga. Ok, ¿cómo voy a saber cuál me conviene comprar? ¿El que me salió mayor o el que me salió menor? Fíjate bien, aquí
El valor de una gomita se está expresando en cada decimal. Aquí el valor de la primera tienda, el valor de las gomitas de la primera tienda de una gomita sale en este, que serían 0.80, 80 centavos. Y en la segunda tienda, cada gomita me está saliendo en un poco más de 87 centavos. Entonces, ¿en dónde me conviene más comprar las gomitas? ¿En la primera o en la segunda? Obviamente en la primera. ¿Sí? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. A simple vista decimos, pues donde el decimal es mayor. Pero tenemos que ver qué es lo que me está indicando el decimal. El decimal me está diciendo que cada gomita cuesta 0.875 o 0.800. Es en lo que yo me tengo que fijar. Entonces aquí me conviene comprar en la primera. Si me estuvieran preguntando en dónde es más caro, pues entonces yo tendría que decir que en la segunda. Entonces hay que fijarnos muy bien lo que se nos está preguntando al momento de comparar las razones. Ahora, nosotros aquí ya expresamos la razón mediante dos cantidades, como fracción o como decimal. Pero la razón también se puede expresar como porcentaje. Vamos a tomar de nuevo el ejemplo anterior. Si yo quisiera expresar mi razón como porcentaje, yo tengo que hacer lo siguiente. El decimal que ya tenemos, que en este caso es 0.8 o 0.80, lo vamos a multiplicar por 100, porque es un porcentaje lo que vamos a obtener. En este caso, multiplicaría 0.8 por 100 es igual a 80. Entonces, aquí el porcentaje sería de 80%. Espero que haya quedado claro cómo obtener la razón de dos cantidades para que las puedas comparar. Hasta luego. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.